Muchas gracias, vicepresidente. Y muchas gracias por la confianza a todos y a todas, porque la confianza es justamente lo que hace falta en un mundo que lamentablemente está lleno de rabia y de sospecha permanente, por lo que me tomo muy en serio la votación de cada uno de ustedes. Cuidaré esa confianza porque sin ella no hay posibilidad de gobernabilidad ni tampoco hay posibilidad de cambios. Felicito a quienes me acompañarán en la vicepresidencia, a Carlos Bianchi, a Catalina Pérez, y también a quienes nos antecedieron en esta tarea, a Raúl Soto, a Alexis Sepúlveda y a Claudia Mix. Muchas gracias, y gracias también al equipo que estuvo a cargo de hacer posible este acuerdo. No puedo mencionar a todos, pero ahí realmente hubo gente que se la jugó de distintos partidos para que esto pudiera ser posible. Bueno, dirigir esta Cámara no será fácil y todos lo sabemos. En el estado en que está la política en Chile y en el mundo está muy viva la tentación de gritar antes que escuchar y también de patear la puerta antes de dialogar. Es una tentación a la mano, quizás el camino más fácil, pero por otro lado el camino más destructivo para la convivencia democrática. La democracia en Chile costó 17 años recuperarla. 17 años, costó vidas y el esfuerzo de muchos, a quienes por lo demás aprovecho de reconocer y homenajear. Por lo tanto, dado que costó mucho recuperar la democracia, es nuestro deber cuidarla. Este presidente escuchará a todos los sectores políticos, y repito, a todos los sectores políticos que componen esta Cámara. La diversidad ideológica existente en este Congreso es un hecho positivo, hace bien, en la medida, por supuesto, que nos tratemos bien, que nos tratemos en tolerancia. Esta diversidad debe ser transformadora y hay que transformarla en una virtud y no en un obstáculo para el progreso del país. Por lo tanto, ella no puede significar, esta diversidad ideológica, que el debate y que las reformas que van en beneficio concreto de la familia chilena, se entrampen por desacuerdos infinitos y a veces también intereses pequeños. La gente no quiere más ese tipo de peleas. Esto solo conduce a renunciar al carácter transformador de la política, alimentando así solo el malestar y la frustración de la gente hacia nosotros los políticos. Nuestra labor entonces como legisladores es buscar unidad en la diversidad, superar nuestras diferencias cuando haya que hacerlo y ponernos de acuerdo en soluciones concretas que den bienestar con mayúscula a nuestros compatriotas. Es por ello que hoy mismo ofrezco espacios de conversación y pido también a la oposición tener una actitud constructiva. Les propongo, pongámonos de acuerdo de manera inmediata en los 30 proyectos de ley que de izquierda a derecha necesitamos desempolvar de este Congreso y aprobar en la agenda que a la gente le importa. De izquierda a derecha, ¿cuáles son los proyectos que tenemos que agilizar? Pongámonos de acuerdo, eso es lo que la gente espera de nosotros. Nosotros, honorable Cámara, no estamos en guerra con nadie, solo queremos un mejor país. Y aquellos que hoy estamos en el gobierno, tenemos una tarea muy clara: llevar adelante nuestro programa, un programa de reformas que a mi juicio representan un cambio tranquilo o una fuerza tranquila, como decía el presidente Mitterrand. Y para tener éxito en el programa hay que destrabar y construir mayorías. Quiero aquí hacer un reconocimiento público al PC por el gesto político que hiciera en favor de la alianza de gobierno, lo que permitió destrabar la situación en la que estábamos. Y también quiero decir que no es justo que algunos por sus ideas no puedan estar acá, porque en eso consiste la democracia. Y justamente por eso hago el llamado a respetarnos entre todos y todas. Si queremos gobernar, si queremos gobernar y legislar bien, hay que poner oreja. No escucharnos a nosotros mismos. Hay que aprender lo que la gente nos está diciendo. Y la gente ha fijado claramente sus prioridades. Nos pide acciones concretas contra la delincuencia y el crimen organizado.
Hay que actuar. Acciones concretas contra una vida que está cada día más cara y donde la sensación de abuso no ha disminuido. Y también acciones respecto a la migración desordenada. Tenemos que actuar ya. Les propongo, como lo ha hecho el gobierno, que hagamos un acuerdo nacional sobre seguridad, porque cuando te asaltan no te preguntas si tú eres de izquierda o derecha. Entonces, aprovechemos las cosas donde podemos estar de acuerdo y agilicemos la agenda legislativa. Probablemente, y no soy ingenuo en esto, y así está bien que sea, respecto de otros temas vamos a tener diferencias. Por ejemplo, hemos dicho, y así el gobierno lo ha presentado, que en la nueva reforma de pensiones, para nosotros el sistema de AFP fracasó. No pagó durante todos estos años pensiones dignas. Por lo tanto, las AFP no van más en esta reforma. Otros defenderán el viejo sistema. Está bien, es legítimo. Tendremos diferencias. Y es bueno discutirlo cara a cara. Pero Chile no puede esperar más respecto a los acuerdos transversales que son posibles. Hay que pagar pensiones dignas ya. Ante un escenario complejo, existe el riesgo de que el país sucumba ante la tentación demagógica. Existen liderazgos que no tienen problemas con levantar falsas promesas, que son populares, claro, pero difíciles de cumplir para solo convencer al pueblo y convertirlo en un instrumento de su propia ambición política. Entre todos debemos ser capaces de aislar a aquellos que quieren jugar con los anhelos de la gente y a aquellos que no les preocupa empujar al país a una espiral permanente de frustración. A los populistas y a los autoritarios les quiero decir que en este presidente tendrán un claro adversario, porque la democracia hay que cuidarla. Lo repito, a los populistas y a los autoritarios tendrán en este presidente un claro adversario. Por último, honorable Cámara, imposible para mí no terminar este discurso sin mencionar a quienes nos han inspirado. Me refiero a la Sociedad de la Igualdad de Francisco Bilbao, que ya en 1850 se enfrentaron a la Constitución impuesta del 1833, o al Club de la Reforma que con Santa María y otros liberales enfrentaron a los sectores conservadores. ¿Cómo no mencionar también la trágica historia de José Manuel Balmaceda, presidente mártir, o don Pedro Aguirre Cerda, el profesor que llegó a ser presidente? Que ellos nos sigan inspirando y con ellos los valores de libertad, igualdad y fraternidad. Termino, honorable Cámara, diciendo gracias nuevamente. Gracias a quienes respetaron el acuerdo. Gracias a los diputados de la Democracia Cristiana que lo hicieron, que honraron su palabra. Y también al... Estoy terminando, diputado, perdón. Y también quiero agradecer a los partidos, a los diputados del PDG que honraron su palabra. Le estoy hablando a aquellos que... Diputado, precisamente le estoy hablando a aquellos que honraron su palabra. Por lo tanto, termino con esto. Si gana la desconfianza... Diputado, le pido respeto, por favor. Por favor, estoy hablando justamente de mejorar el diálogo en esta Cámara. Mire, diputado, estas actitudes matonescas son lo que tenemos que erradicar de esta Cámara. Exactamente. Esto es lo que tenemos que cambiar. Diputado, esto es lo que tenemos que cambiar de la política chilena. Exactamente esto. Pero termino, colegas, termino. Si nos gana la desconfianza y la sospecha, no hay cambios posibles. Y todo seguirá igual. Repito, si nos gana la desconfianza y la sospecha, no hay cambio posible y todo seguirá igual. Si gana el miedo, peor aún. Si gana el miedo, podemos retroceder como nunca. Hoy día tenemos que reivindicar la esperanza posible de acuerdos para cambio para Chile. Muchas gracias y les mando un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias. Bien, gracias.